rectorado interinstitucional en educación está pasando por un momento interesante. Por lo menos así pareciera indicarlo el tipo de reconocimientos que se le han otorgado al programa en los últimos meses. El programa acaba de ser acreditado por el CNA y el Ministerio de Educación por 10 años, que es como el máximo tiempo que le pueden dar a un programa para acreditarlo. Y el programa acaba de recibir la certificación o el premio internacional por la Agencia Universitaria Iberoamericana de Posgrados, con sede en España y Portugal. Pero el impacto principal no solamente es mostrar que se hacen las cosas correctamente, en el caso de la acreditación institucional que está asociada también a la acreditación del programa por 10 años, que es un logro importantísimo para las tres universidades del convenio y de la interinstitucionalidad, sino dentro del premio de AUIP, ¿no?, que es también un reconocimiento internacional que posesiona el doctorado como uno de los mejores en el campo de la educación y en el campo sociohumanístico. El reconocimiento que ha recibido el doctorado por parte del Ministerio de Educación en el proceso de acreditación significa mucho para el doctorado y para la sociedad colombiana. En primer lugar, para el doctorado, porque muestra que los esfuerzos que se han emprendido de parte de la coordinación y del equipo docente han arrojado sus frutos. El que hayamos logrado mejorar los índices en cuanto a reducción de la deserción, en cuanto al reconocimiento de las tesis laureadas o con distinción, el que hayamos logrado reducir el número de años para que un estudiante obtenga su título, el que se haya podido aumentar de forma significativa la producción intelectual y el que los profesores ahora estén mejor rankeados o mejor calificados de acuerdo con las clasificaciones que establece Colciencias para este fin, nos muestran que en efecto estamos haciendo bien la tarea. El programa nace en el 2006 con la intención de unir recursos, especialmente de índole académico, de tres universidades, una a nivel nacional, que es la Pedagógica Nacional, otra a nivel distrital, que es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y una regional, que es la Universidad del Valle. Pero el tema de la interinstitucionalidad surge, digamos, como una formalidad, y realmente es a través del tiempo que se va consolidando ese tipo de colaboración. El doctorado nace respaldado por equipos de investigación sólidos. Esa es una característica que no tiene ningún doctorado en Colombia, por lo menos en el campo de las humanidades y de la educación, educación y humanidades. Esa me parece que es la diferencia fundamental, y a partir de ese planteamiento, de esa diferencia fundamental, entonces el doctorado se propone es la formación de un investigador que sea capaz de abordar los problemas del conocimiento franqueando la línea, la frontera del conocimiento. En términos generales, los grupos de investigación tienen distintos proyectos, distintas líneas de investigación. Entonces, el interés nuestro es que los estudiantes se vinculen a esa trayectoria, beban de ella y a su vez la retroalimenten. Entonces, para nosotros es como una especie de trabajo de seducción, demostrarle al estudiante que somos un grupo que está posicionando en el país unos temas relacionados con el campo de la educación y que es importante que ellos entren a continuar esa tradición. Entonces tenemos un programa en el que se hacen seminarios conjuntos entre las tres universidades o dos de ellas, en el que se hace dirección de tesis conjunta, en el que se comparten también algunos de los invitados internacionales, en el que se desarrollan proyectos de investigación entre dos o más sedes, y eso creo que ha sido como una de las ganancias más fuertes a través del tiempo en este programa, y es realmente concretar la idea de la interinstitucionalidad. No hay muchas experiencias en el país, en el campo de las ciencias sociales, de las ciencias, de las humanidades y de la educación. Es el único programa interinstitucional. O sea, que no fue una propuesta curricular, sino que fue una propuesta académica que implicaba un programa de formación científica en educación, para ponerlo de esa manera, ¿no?
Y a partir de ahí, entonces, por lo tanto, el doctorado se funda sobre tres grandes ejes. El eje central y el más importante y el fundamental es el de la formación investigativa, ¿sí? Ahí se desarrolla la tesis, se desarrollan las pasantías, se desarrolla todo el trabajo académico en la cual los estudiantes ingresan, y esta es la segunda importancia que tiene que ver con la investigación, ingresan a un grupo de investigación. O sea, el estudiante no está por fuera de los grupos de investigación en lo que está escrito. El doctorado no solamente tiene una importancia por el tipo de problemas que resuelve y su impacto en el medio, sino también por lo que es la cultura científica en el campo social y humanístico, y en particular relacionado con la carrera de formación de profesores. Es decir, que los estudios de investigación social, en este caso de la investigación en educación y en particular de la educación en ciencias, tienen, digamos, como un impacto muy, muy grande para la formación de futuras generaciones de científicos en el país. El doctorado ha tenido amplio desarrollo al venir constituyéndose distintos énfasis a través de los cuales producimos conocimiento que redunda en el bienestar de la sociedad y en la calidad de la educación. El doctorado tiene 7 énfasis, no todos los énfasis se comparten en las 3 sedes. Por ejemplo, nosotros tenemos énfasis en filosofía, enseñanza de la filosofía, historia de la educación, educación comparada, educación política y sociedad, en lenguaje, tenemos énfasis en enseñanza de las ciencias. Es decir, los énfasis lo que hacen es que permiten que los grupos confluyan en algunas temáticas, en alguna línea de trabajo común, y permiten que no solamente los seminarios se configuren en torno y se ofrezcan en torno a esas grandes temáticas que aglutinan los énfasis, sino que los estudiantes tengan la posibilidad de, al cursar el doctorado, focalizarse en algunos de esos temas, profundizar en esos temas y generar conocimiento en esos temas o campos o subcampos de trabajo. Eso también es una de las fortalezas del programa, porque el programa no ofrece una o dos líneas de trabajo, uno o dos énfasis, sino que tiene una amplia gama de posibilidades, y además estamos siempre abiertos a que aparezcan nuevos énfasis, a que los grupos de investigación puedan configurar nuevas líneas de investigación. El énfasis de educación en ciencias está organizado según una serie de líneas de investigación que cada universidad de las 3, Universidad Pedagógica Nacional, Distrital y Valle, tienen. Sin embargo, hay unas líneas comunes que tienen que ver con temas relacionados con la historia y filosofía de las ciencias, asociado con la formación de profesores, temas relacionados con el cambio didáctico del profesorado, temas o líneas relacionadas con la cultura de la enseñanza de las ciencias, relacionados con el conocimiento escolar del profesorado, y también tenemos algunas recientes, hace unos 3 o 4 años, las cuales se vinculan con otros tipos de educaciones, como por ejemplo la educación tecnológica, o en mi caso, en la cual estoy vinculado, que es la articulación de la educación en ciencias con la educación ambiental. El énfasis tiene muchos retos. Uno de ellos tiene que ver con la configuración de la enseñanza de las ciencias como un campo de conocimiento. Al respecto, el doctorado tiene importantes desarrollos a nivel nacional y a nivel latinoamericano que aportan a esa constitución de un campo de conocimiento llamado didáctica de las ciencias. De otra parte, también otro reto de este énfasis tiene que ver con la incidencia de este conocimiento que se produce a partir de la investigación en la transformación de las prácticas de educación en ciencias, particularmente de una manera muy especial en el contexto colombiano. Y también producir conocimiento que tiene que ver con el ámbito educativo y pedagógico en general. El énfasis de educación en ciencias entonces aporta a la constitución, al desarrollo de un campo de investigación que existe, pues,
en todo el mundo, pero que en Colombia está, digamos, bastante joven, y los trabajos que desarrollamos acá pues ayudan al desarrollo no solamente de la educación en ciencias en el mundo, sino en particular de la educación en ciencias en Colombia. Cabe resaltar que en los últimos semestres nos hemos puesto a la tarea de abrir unos espacios para que los doctorandos presenten sus avances de tesis doctoral y reciban una retroalimentación de los integrantes del énfasis. También es muy importante la cátedra que tuvo a cargo el énfasis el semestre anterior, 2017-2, en donde participamos no solamente los profesores que estamos adscritos a la Universidad Pedagógica, sino también profesores de las otras universidades e incluso de carácter internacional. Tuvimos la visita de profesores de Brasil, de España, en donde ellos plantearon en las cátedras, pues, digamos, las apuestas que se tienen de la educación en ciencias desde diferentes perspectivas. El énfasis de sujetos y escenarios de aprendizaje, del cual hago parte, se interesa principalmente por indagar los procesos cognoscitivos y del comportamiento que contribuyen a que las personas aprendan dentro de un escenario o dentro de una condición de aprendizaje situada. Esto quiere decir que lo que le interesa al énfasis principalmente es indagar acerca de cómo los individuos procesan información, responden al medio ambiente, cambian su comportamiento en función de una serie de mecanismos pedagógicos, psicológicos y del ambiente que contribuyen a que su aprendizaje sea realmente un cambio permanente en la conducta de las personas que transforme la realidad de los individuos. Nosotros tenemos un grupo que se ocupa de la educación superior, el conocimiento y la comunicación. Y en ese grupo estamos construyendo una línea de investigación que se llama Educación-Comunicación, y en la cual hay estudiantes de maestría y de doctorado centrados en un objeto que llamamos Educomunicación. Lo que nosotros pensamos es que en general en Colombia hace falta digamos en términos cuantitativos, mucha formación doctoral. Pero en segundo lugar es que esa formación a veces no tiene mucho nexo con el campo desde el punto de vista de administrativo, académico, político, y la importancia que tiene hoy eso es que, a nuestro modo de ver, nosotros hace muchos años estamos hablando de una crisis en la educación, en el sistema formal de educación. Me parece que lo más importante es que con las investigaciones que se hacen en los distintos niveles de formación, logramos tener un fuerte componente de comprensión de lo que pasa, en nuestro caso, en el doctorado, en términos de problemas que son sensibles para la construcción de la nacionalidad, para la comprensión de los fundamentos teóricos universales de la pedagogía, en el caso del énfasis particular en el que yo trabajo, que es el de filosofía y enseñanza de la filosofía, lo que más hemos preguntado es cuáles son como las variables que permiten filosóficamente entender los procesos de formación por una parte y por otra, cómo enseñar filosofía, cómo enseñar bien filosofía en todos los niveles y a todas las poblaciones en la sociedad. Otro aspecto que yo considero fundamental, por ejemplo, en el caso mío, la experiencia particular, es que contribuyo de manera directa, no solo en su formación investigativa desde la perspectiva de lo que nosotros pensamos del lenguaje como objeto pedagógico y de la literatura también como objeto pedagógico, sino también en la manera como apuntalamos esa investigación con nuestros productos de investigación y adicionalmente con la provisión de bibliografías, que es algo que para los estudiantes ha sido una experiencia bastante novedosa, porque a veces no se cuenta con bibliografía en el país y nosotros tenemos medios de acceder a esa bibliografía a través de distintas redes de datos, fuentes de datos que nos ayudan a nosotros a estar actualizados y a contar realmente con las
últimas publicaciones y con las últimas, los últimos resultados de investigación a lo largo y ancho del mundo. Me parece que lo más significativo que hoy tiene para ofrecer el doctorado es el hecho de que es muy reconocido internacionalmente. No es una casualidad que, por ejemplo, en este seminario no solamente tenemos estudiantes de pregrado, estudiantes de doctorado, profesores de distintos lugares del país, sino que tenemos una cauda muy significativa de estudiantes que han venido a hacer pasantía con nosotros y de profesores que vienen a compartir sus investigaciones con nosotros. Y las expectativas que uno tiene cuando sale de su lugar de trabajo y de investigación es poder ampliar los lazos, poder someter a discusión sus conclusiones y sobre todo generar una comunidad de intelectual, una comunidad intelectual, una comunidad de pensamiento que contribuya sobre todo bueno, a la emancipación cultural de nuestros pueblos, a la emancipación intelectual. Es muy importante para nosotros contar con gente muy joven, tanto en el grupo de investigación que está aquí, como en el que está los que tenemos en Argentina, y la tarea que nosotros realizamos de alguna manera genera vínculos y lazos entre las universidades que promocionan la formación de los jóvenes en otras universidades, el conocimiento de otras realidades, la vida fuera de sus países. Me parece que eso también es algo que se propician con estos encuentros que nosotros estamos teniendo. Yo me vinculé a ese grupo desde la monitoría de investigación que ofrecían desde la licenciatura. Al incluirme en ese grupo y a empezar a trabajar con ellos, me di cuenta que tenía una dinámica muy peculiar. La dinámica consistía en que el profesor ponía estudiantes de pregrado en diálogo con estudiantes del doctorado interinstitucional en educación, ya que el profesor allí coordina una línea que se llama Filosofía y Enseñanza de la Filosofía. Allí tenemos proyectos conjuntos y la idea es que nosotros como estudiantes de pregrado conozcamos también las dinámicas del doctorado para darle una continuidad pues, a nuestra carrera profesional. Posteriormente, ya como egresada, pues lo que tengo es esa formación como docente investigadora en la que todo el tiempo estoy viviendo un proceso de investigación. Siempre estoy enfrentada a ver cómo adquiero nuevos conocimientos y cómo eso se lleva a la docencia de alguna manera. O sea, saber que la educación no puede ser un proceso estático y que siempre se tiene que estar alimentando de nuevas reflexiones. Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional ha venido desarrollándose a lo largo de estos últimos años como una propuesta a la sociedad colombiana para mejorar la calidad de la educación. Hemos hecho un gran esfuerzo por contribuir a mejorar la calidad de la educación de los docentes y de distintos profesionales que se han vinculado con miras a hacer de su trabajo como profesores universitarios, un trabajo de investigación que aporte a la ciudadanía en el campo de la pedagogía y los problemas de la educación. Aquí estudiamos los problemas de educación nuestros y esa es una premisa que yo he tratado de mantener en mi vida en todos estos contextos de internacionalización, estandarización y todo donde se trata de validar solamente lo que viene en inglés y lo que vale en Europa. Y entonces, no, o sea, lo que hemos aprendido acá también es a valorar lo nuestro e investigar por lo nuestro. Entre las muchas cualidades que tiene nuestro doctorado, una muy importante tiene que ver con la manera como trabajamos con los estudiantes. Desde el momento en que los estudiantes ingresan al doctorado, lo hacen adscribiéndose a grupos de investigación, es decir, la admisión está supeditada a la evaluación de una propuesta que tiene que ver con uno de los grupos de investigación, con lo cual esos trabajos doctorales de los estudiantes están muy contextualizados, responden mucho a los intereses y los estudiantes
cuentan ya con una base inicial del marco referencial de los grupos de investigación. La cátedra doctoral es una creación del doctorado que busca dar elementos pedagógicos comunes a todos los estudiantes del doctorado, que se hace extensivo a estudiantes de maestría, inclusive estudiantes de pregrado, pero cuyo fundamento está en la formación común en asuntos pedagógicos y de educación para los estudiantes de doctorado. La cátedra doctoral me parece que es una de las contribuciones más importantes que tiene el doctorado, no solo para la universidad, sino en general para lo que podríamos llamar el campo educativo a nivel nacional. Es una, digamos, una apuesta importante de los grupos de investigación y de los profesores del doctorado para colocar las discusiones, los avances de las investigaciones en público, socializarlo, obviamente no solamente para los procesos de formación, es decir, para los orientandos, para los estudiantes del doctorado, sino también para otros profesores de la universidad y otros estudiantes también de las maestrías e incluso también del pregrado. En ese sentido, creo que las distintas versiones que se han realizado constituyen una muestra del trabajo que hace el doctorado en investigación, y en esa medida me parece que es una contribución muy importante. Para el país significa mucho. Significa, en primer lugar, que la investigación en educación va por buen camino, que estamos contribuyendo de forma significativa a cualificar a los docentes, a cualificar a quienes hacen investigación en pedagogía y en educación, y que con seguridad a mediano y a largo plazo veremos frutos mucho más claros en lo que respecta a la calidad de la educación de nuestro país. Entonces, un doctorado potencia y transforma eso, y además habla de una cosa que es muy significativa, que es, mire, la educación no es eso que creen que es, ni es tampoco la salvadora del mundo, pero tampoco es cualquier cosa, cualquiera no puede educar. Y además hay una cosa que es significativa, que es también esta, mire, ¿en qué niveles ha quedado la formación en este país? Hoy formar es entrenar, hoy formar es instrumentar, hoy formar es cualquier cosa. Y las universidades, como han convertido eso fundamentalmente en un gran negocio, ¿sí? Entonces la formación es lo que menos importa, ¿no? Uno de los mayores aciertos del doctorado y de la universidad es el hecho de que ha permitido que los grupos de investigación vayan creciendo, vayan consolidándose, y se ha apoyado que se dé ese proceso. Me parece que lo que ahora tenemos es que empezar a tener no solamente la fortaleza en lo que ya hemos hecho, sino quizás en la convocatoria para concursos, en la planificación de nuevos proyectos, en el diseño de nuevos planes, abrirnos a temas que no hemos profundizado. La importancia de la investigación en educación es enorme, porque todo país requiere generar conocimiento acerca de cómo pretende vivir en el futuro. Y creo que generar conocimiento en educación, en cómo se producen procesos educativos, formativos, es fundamental. Nos permite tener mucho más conciencia de los retos en educación y en la construcción de sociedad. Nos permite también pensarnos como sociedad, nos permite pensar también nuestro legado cultural, nos permite proyectarnos de formas distintas, y creo que la investigación en educación genera esas posibilidades.